como este desarrollo no ha sido entregado al municipio, realmente era entre la empresa inmobiliaria y el organismo operador, como se debe, como se daba el servicio. Ahora la diferencia es que después de muchos años que no se cobraba, el organismo tiene la intención de cobrar esta parte, explicó el secretario de gobierno allá en el municipio del Marqués, Belén Robles Campos. Destacó que la autoridad municipal vigilará que la empresa garantice costos equiparables a los de la Comisión Estatal del Agua, así como que sea un servicio de calidad, esto siempre pensando en el bienestar de los ciudadanos. Dice también, entre comillas, haciendo la cita, el servicio se va a homologar en costos como los que maneja la Comisión Estatal del Agua cuando se entregó la administración de gobierno estatal 2009-2015. Las condiciones de la CEA no eran las idóneas. La información que tenemos es que la Comisión Estatal del Agua se recibió en números rojos, tuvo que haber un proceso de saneamiento antes de poder hacer compromisos para atender a una población mayor. Debido al anterior, el desarrollador, que fue Casas Geo, es del Ponti, ¿no? Es del Ponti Alcocer. Desarrolladora que se declaró en quiebra, vio la necesidad de buscar un operador alterno. El funcionario subrayó también que trabajan de forma directa con la empresa Aqua para que den cumplimiento con lo que expresan entre ellos, es que los precios sean homologados con la Comisión Estatal del Agua, además de que la calidad del agua sea óptima y cumpla con las normas establecidas para el consumo humano. Enfatizó que no es una obligación, pero obedece a una necesidad, y cada una de las viviendas tendrán que hacer su contrato de forma individual como con cualquier otro organismo operador, dice también el secretario de gobierno del Marqués, o dijo por lo menos en esta nota publicada en el periódico El Universal. Nosotros tenemos la información que las fuentes de abastecimiento que ellas tienen son a través de concesiones propias, el agua, la norma, la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, y ellos brindan la concesión, y así se hace la explotación de los mantos acuíferos, finalizó en esta nota. Es lo más que le puedo decir que encontramos recientemente, por lo menos, que tiene que ver con este tema de que se publicó el 26 de septiembre del 2019. ¿Cómo se llama la reportera que firma la nota? A ver, aquí la tengo. Bueno, no me parece, no la veo. La nota que firma en el periódico El Universal de Querétaro, fraccionamientos al norte de la ciudad, que deberán pedir servicio, dicen las autoridades. Montserrat Márquez es quien hace la nota, la información en este periódico El Universal de Querétaro. Déjeme seguir investigando, voy a buscar también al secretario de gobierno, déjeme ver si puedo saber algo de qué pasó con lo de Casas Geo, y a ver si alguien de la CEA pues también nos puede dar alguna versión sobre este tema, ¿no? Hacemos una pausa, ahorita le preguntamos al diputado Agustín Dorantes Lambarri, ¿no? También sobre estos asuntos, a ver qué va a pasar. 7:09, 10 minutos, pausa, regresamos enseguida, su opinión siempre la más importante, volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Estéreo Cristal.
Colonia Girasoles, Santiago. Gracias también por por la confianza, ¿no? También de contarnos este tipo de situación. Me dicen, no ponemos los nombres porque va a haber represalias, porque hay represalias en el tema del agua allá en la pradera. Pero son números diferentes cada uno. Y aquí tengo todos los reportes, los vamos a entregar, los vamos a llevar, se los vamos a pasar a alguien que nos los solicite. Pues ahí están los números telefónicos también para que puedan ponerse a trabajar, ¿no? Soy residente de la colonia La Pradera desde hace 10 años. Estoy en contra de la privatización del servicio de agua en la colonia. Sé que debemos pagar el agua y estoy completamente de acuerdo en hacerlo, pero no a una empresa privada, sino más bien a la CEA, a la Comisión Estatal del Agua. Y luego me dicen, ¿por qué no se entregó ese fraccionamiento a las autoridades correspondientes en tiempo y forma? Porque el servicio del agua potable lo tiene que abastecer única y exclusivamente la Comisión Estatal del Agua. Bueno, soy Marta Salazar, somos un grupo de pacientes de oncología del Hospital del Issste. Sin previo aviso han quitado, no puede ser, a ver, han quitado, dice también, al oncólogo, al doctor David Acosta, excelente médico, dejan a cientos de pacientes sin la atención adecuada. Por favor, ayúdenos. Nos estamos reuniendo hoy a las 10 de la mañana en el Hospital del Issste para denunciar este tipo de situaciones. En lo turno, inmediatamente al secretario de Salud, pero también, ¿qué hacen? Les quitan el oncólogo en el Issste, ¿no? Pues que parece que ya nada más le caigan los tabiques, ¿no? Los ladrillos que les quitaron ahí al doctor, al oncólogo en el Hospital del Issste sin previo aviso, y ahora los pacientes no tienen ni siquiera atención médica, ya ni la muelan, de veras. ¿Cómo es posible? No a la concesión del agua en la pradera, sí al suministro de la CEA. No a la concesión del agua en la pradera, sí al suministro, no a la concesión. Me lo manda doble, me dice, para que te quede claro, Aurelio, que no haya duda. Muy buen día, mi querido Aurelio. No a la privatización del agua en la pradera, no lo queremos los ciudadanos. Aurelio, también nos falta transporte público. Se tardan mucho o no hay camiones. Pasan, pero no nos levantan, tardan mucho. El gobierno dice que todo va bien, pero la verdad es que no es así. Alejandra Alcántara, muchos saludos. Gracias, Alejandra. Me siguen llegando de las concesiones. Ahí lo sigo viendo ahorita con todo gusto para atender estas cuestiones con todo gusto. Vamos a platicar con Alejandra Haro más adelante en este espacio de noticias sobre, ya le diré, de estos contenedores que van a ubicar en las 7 delegaciones municipales para basura electrónica, dónde ponerla, dónde tirarla. Pero mientras, en el tema del impuesto predial, aún no se presenta la propuesta para cubrir el adeudo que tiene todavía el señor Diego Fernández de Ceballos con el municipio de Colón. Informó Alejandro Ochoa Valencia, el alcalde de aquella demarcación, dijo que por calidad moral, el burro hablando de orejas, ¿verdad? Calidad moral, el panista debe pagar lo que le están requiriendo las autoridades municipales y que son nada más y nada menos 984 millones de pesos. La información la tiene y los detalles Maritza Navarro. Adelante, por favor. El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, afirmó que Diego Fernández de Ceballos tiene la obligación moral de pagar los 984 millones de pesos que debe de predial, aunque él diga que no le debe ni un peso al municipio. El alcalde aclaró que en estricto sentido quien debe el predial es la persona moral Villas del Estanco, pero se trata de una propiedad del llamado jefe Diego, por ello el requerimiento es para él. Diego Fernández de Ceballos declaró este lunes a medios nacionales que no tenía ningún adeudo de predial, aunque el 29 de septiembre ya había reconocido públicamente que sí tenía un pasivo pendiente resultado de algún descuido. Ya se les mandaron los estados como tal, de lo real, a nosotros lo que nos marca el sistema, si realmente hubiera voluntad de pagar moralmente lo que el señor tiene que pagar, pues es lo que nosotros pedimos, ¿no? Que marque el sistema los 900 millones de pesos. Él obviamente va a pedir que se le trate como todo ciudadano y así lo vamos a hacer. Pero yo no le voy a dar ningún tipo de apoyo, ¿eh? Lo que queremos, pues de voluntad, pues realmente que nos ayude con lo más que se pueda de voluntad.
por calidad moral que lo haga. Ahora, si se va a hacer lo que marca la ley, pues obviamente van a pedir que se les condone toda esa parte, ¿no? Porque por ley lo pueden solicitar. Ahí yo creo que no se va a ver muy bien que soliciten el descuento, ¿eh? Ya estará la opinión pública. El edil agregó que espera que esta semana se alcance un acuerdo sobre el monto y forma de pago, aunque reiteró que lo ideal es que pague lo más que pueda, al reconocer que puede acceder a descuentos que están marcados en la ley. La deuda es de 984.7 millones de pesos, que deriva de la falta de pago de predial desde 1993, años en los que se han acumulado multas, recargos, actualizaciones y otros conceptos. Aquí la información. Bueno, muchísimas gracias. Gracias además, como siempre, para estar con nosotros. Y que, pues ahí decía el presidente municipal, hay que tener autoridad moral, ¿no? Dicen, decía mi abuelita Pava, mira, hijo, el buen juez por su casa empieza, ¿no? No estoy defendiendo a nadie, no estoy defendiendo a Diego Fernández Ceballos, que pague, ¿no? Como tenemos obligación todos de pagar el impuesto predial. Todos, absolutamente todos. Pero, pues sí, hablar de así, de que ojalá que tenga calidad moral. El otro día decía algo el presidente que me llamó la atención, el presidente López Obrador, y decía que cuando se tiene autoridad moral y cuando uno no tiene ninguna otra situación de la que se avergüence, pues entonces puedes tener autoridad política, ¿no? La autoridad moral va de la autoridad política, pero cuando ha sido, pues, negligente, ¿qué le pongo? A ver, negligente, nefasto, mentiroso, has abusado y hasta has aprovechado. Y fíjese, no le estoy poniendo el nombre, ¿eh? Ahí usted se lo pone a quien, a uno, al otro, al que quiera. Pues no puedes hablar de autoridad moral, ¿no? De autoridad moral. Así que, como decía mi amigo, honrado, no, nada más aguanto dos. Ya la tercera ya no llego, ¿eh? Ya no llego. Bueno, que sí tengo aquí un reporte, por cierto, muchas gracias, además de lo que están pidiendo las señoras o las personas en el ISSSTE, derechohabientes del ISSSTE, se manifestarán también el día, bueno, se han manifestado durante todos estos días, hoy también lo harán a las 10 de la mañana, a las afueras del Hospital Regional del ISSSTE, perdón, para suplicar, para solicitar, para comentar, para denunciar, como ustedes lo quieran ver, ahí en Avenida Tecnológico, que debido a que un médico fue suspendido el servicio de oncología, al informarles que por falta de presupuesto y también por falta de personal, que no pueden aplicar, no les pueden hacer la quimioterapia que requieren enfermos, pacientes de cáncer. O sea, no puede ser. Aquí hay dos testimonios que tenemos de los ciudadanos que captamos a través de los micrófonos de Así Sucede Querétaro. Adelante, por favor. Porque en lo que llegue otro oncólogo, ¿cuánto tiempo va a pasar? El cáncer es una enfermedad que no espera. Y queremos que la atención, pero a la voz que ya tenemos. El doctor que nos ha estado atendiendo es el doctor David Acosta. Sí, y queremos que nos lo regresen. Estamos aquí porque el director no quiere darnos la cara. Ajá. Nos quitaron al médico oncólogo que estaba encargado de quimioterapias. Ahorita ellos dicen que porque no hay el recurso, que esto es a nivel federal, que ya quitaron al doctor porque no hay el recurso. Ajá. ¿Quién se va a hacer cargo de nuestro tratamiento? Ajá. ¿Quién se va a hacer cargo de valorarnos antes de la quimio? Como decía la señora, una quimio no es como un paracetamol, una aspirina que cualquiera se lo toma. Es un riesgo. Bueno, ahí están los derechohabientes del ISSSTE que se manifestaron desde el día de ayer a las afueras del Hospital Regional ubicado ahí en Avenida Tecnológico, debido a que, como usted ya lo escuchó, pues fue suspendido el servicio de oncología al informarles que por nada más les dijeron así un papelito, informarles y les pusieron que por falta de presupuesto y también por falta de personal no es posible aplicar la quimioterapia. No. Los derechohabientes señalaron también que les informaron que el especialista que tenía el área de oncología fue removido, por lo que pues señalaron es un riesgo a su salud al no tener quienes los valore, quien los pueda valorar, supervise y les atienda o les dé este tratamiento de quimioterapia. Pidieron al gobierno federal, al gobierno del estado, destinar recursos en temas prioritarios, pero esto le toca al gobierno de la república, como lo es por ejemplo el tema de la salud, ya que los recortes han afectado la calidad del servicio que hoy pone en riesgo la vida
pone en riesgo la vida de los pacientes y en este caso, pacientes con cáncer, como usted ya escuchaba, doña Celia y doña Guadalupe, que me hicieron favor también de hablar a los micrófonos de Así Sucede Querétaro. No, hombre, pues qué caray. Vamos a ver qué dicen también los legisladores sobre este tema, ¿no? Los diputados y demás personajes de la vida social y política. 7:23 a.m. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Regresamos. Que todavía no sirve el elevador, me dice. No te espantes, todavía el elevador tampoco sirve, ¿eh? Tampoco hay medicamentos. Total, hombre, no pasa nada. En este país no pasa nada. Y si pasa algo, no pasa nada. No pasa nada. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM, con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Estéreo Cristal. La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción. Y se mejora la educación. We'll be right back.
a conocer a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, que inicia a partir del día de hoy una campaña, es una campaña de reciclaje de aparatos electrónicos. La secretaria Alejandra Haro, la secretaria de Servicios Públicos Municipales, también señaló que quien además atienda esta convocatoria, este llamado, podrá también pues recibir apoyos. Que se llama Junta Entrega y Recicla, JER, es la aplicación, la pueden descargar en su celular. Ustedes van informando ahí qué es lo que van a entregar, qué aparatos electrónicos y eléctricos, y pueden ser beneficiarios a 235 pesos. Estos pueden ser utilizados para un descuento en la verificación vehicular del Estado de Querétaro o también para la tarjeta de prepago de Crobús. ¿Estos recursos se van a entregar en efectivo? Es una tarjeta que se entrega a través, este es el apoyo que nos está otorgando CEDESU de Gobierno del Estado. Sustentable. Así es. 235, que también se puede utilizar para recargar la tarjeta de Crobús. Exactamente. Bueno, ¿y qué esperan, qué expectativas tiene el gobierno municipal con esta campaña para pues reciclar, para juntar también esta basura electrónica en Querétaro? Bueno, Alejandra, pues aquí invitar a todos los ciudadanos a que participen con nosotros, a que se haga un manejo adecuado de estos residuos. Son manejos de especiales, de manejo especial. Entonces sí, estos no pueden ir a lotes baldíos, a drenes, porque muchos ciudadanos nos los tiran ahí, sí, por lo que traemos a veces algunos problemas que tú ya sabes, Aurelio. Entonces aquí invitar a todos los ciudadanos a que participen con nosotros en este programa, sacan los tiliches electrónicos de sus domicilios. Y aquí evitar que se vayan a estos lotes baldíos o drenes. Y pues aquí estamos, no traigo ahorita una meta, más bien estamos esperando que toda la ciudadanía nos apoye y participe en este programa. Son 8 contenedores entonces, entiendo. Exacto. Puntualmente, ¿no? Son 9. Bueno, yo conté 7 delegaciones municipales, sí, 7, ¿no? En donde está la delegación, ahí va a estar el contenedor. Exacto. Uno en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿En qué parte? ¿En qué zona? Rectoría. En la rectoría. ¿Y el otro? En Centro Cívico. En el Centro Cívico. Entonces, sí son nueve. Nosotros lo hacemos de repente también ahí en la Universidad de Londres. Hay un contenedor y ahí vamos y dejamos lo que ya no utilizamos, lo que ya no sirve, lo que no podemos tirar, reitero, a la basura. ¿Qué pasa cuando alguien diga, a ver, voy a tirar el teclado y lo tiro a la basura? ¿Qué pasa con esa basura, Alejandra? Uno, pues, es la imagen de la ciudad, y la otra te atrae algunos contaminantes ahí por las sustancias que trae, algunos metales también. Entonces sí, se les pide aquí a todos los ciudadanos que se hagan responsables de todo, de hacer una entrega bien de estos residuos. Sí. Me preguntan si no vas a hacer una campaña igual o parecida en las 7 delegaciones, pero para recoger tiliches, o cómo le hacen para los tiliches. Estamos trabajando, Aurelio, en la recolección de tiliches. Traemos aquí cada sábado en recolección de tiliches en diferentes colonias. Si gustan, ahorita me pasan el dato de que colonia necesita la recolección de tiliches y la programamos, pero sí ya traemos un calendario anual para hacer esta recolección. Y si la gente quiere tirar, porque también me hablabas de llantas, en fin, voy a tirar una sala, no la voy a tirar, ¿verdad? Pero así me dice, para decirme en dónde la voy a tirar, me decían, ¿no? Oye, pero ¿qué hacemos con esa basura que de repente no sabemos qué hacer, o dónde sacarla, o cuándo sacarla, cómo acomodarla? Exactamente, bueno, pues nos pueden llamar directamente al 070 para programar la recolección de tiliches. No tiene ningún costo para el ciudadano. Nosotros pasamos en 24, 48 horas a recoger estos tiliches. También depende de la carga de trabajo que traiga mi ejército amarillo, pero nosotros pasamos a recuperar estos tiliches para poderlos llevar a disposición final. Y aquí también nos pueden informar a través de nuestras redes sociales, sí, o llamar directamente a las oficinas de Centro Cívico. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el tema principal o el tema central que tiene hoy por hoy la Secretaría de Servicios Públicos Municipales en esta administración que cabe a Luis Nava? En este 2019, mi querida Alejandra. Bueno, como tú sabes, Aurelio, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales es la cara, la imagen de la ciudad. Estamos trabajando para dar un mejor servicio en toda la recolección de residuos sólidos urbanos. Sí. Queremos una ciudad muy iluminada, no queremos ningún punto oscuro, es en lo que estamos trabajando también, en todo lo de el mantenimiento de las áreas verdes. Estamos ahorita rehabilitando también 5 parques acá en el Eje Menchaca. Vamos a continuar con el Romerillal, con la Loma 9. Traemos muchos proyectos, pero todo es estar cerca de los ciudadanos, ver las necesidades de ellos y poder apoyarlos. Me mandan algunas, y te agradezco además la gentileza y también la paciencia para atender y escuchar algunas situaciones. Y bueno, mira las fotografías en El Porvenir de una jornada que también realizaron, en una denuncia que hicieron a través de este medio, que atendieron la gente. Estas, como dices, brigadas amarillas. El ejército amarillo, que lo hemos visto ya en diferentes puntos de la ciudad de Querétaro. ¿Cómo funciona y cómo opera este ejército amarillo, mi querida Alejandra? Bueno, el ejército amarillo son todas las señoras de Barrio Manuel que están todos los días desde las 5:30 de la mañana listas para salir a limpiar todo el centro histórico, las avenidas principales, todos los señores que se encargan de limpiar los drenes, que están haciendo la revisión de alcantarillas, de pues ahora sí de todo lo que se encuentra fuera de
del contexto. Y pues aquí agradecer a todo mi ejército, porque siempre están dispuestos a ayudar, a colaborar, y siempre están trabajando día y noche para tener una ciudad hermosa. Bueno, me dicen también, me comentaban, la ciclovía de Avenida Universidad, en el sentido de Bernardo Quintana hacia 5 de febrero, está muy sucia. ¿Por qué? Reviso esa parte y podemos hacer un barrido. E intento meter una máquina ahí para hacer... Que no cabe una máquina, ¿no? Yo no, entiendo. Pero tenemos otras barredorcitas. Aspiradoras, que pueden atender esa situación. Y de poda de árboles también es un poquito complicado de repente hacer esta labor, sobre todo en época de lluvias, Alejandra. La poda de árboles también, aquí dependemos mucho de la Comisión Federal de Electricidad, entonces tenemos que estar en coordinación con ellos porque hay mucho de poda alta, hay muchos árboles que cruzan cables, entonces sí tenemos que traer una coordinación con ellos para esta poda, pero si me pasan el reporte lo coordinamos y lo agendamos. Al 070, ¿verdad? Podemos hacer el reporte, sí. Cualquiera que sea, en cualquier delegación, cualquiera de las 7 delegaciones. Bueno, y reiterar nada más la invitación para que a partir del día de hoy, si usted tiene algo de basura electrónica, podamos llevarla a estos 9 contenedores que estarán ubicándose aquí en la capital queretana, y que pues estarán de aquí al próximo sábado, en un horario de 9:00 a.m. a 1:30 p.m, dependiendo también de la respuesta de los ciudadanos, y que pues ordenemos este tipo de situaciones, evitemos tinar en los drenes, en los terrenos baldíos, donde parece que no pasa nada, lo que ya no nos sirve y se convierta también en un problema social importante que está tratando de atender la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Mi querida Alejandra, ¿o algo que quieras agregar? Aurelio, pues agradecer la invitación, aquí estamos presentes y aunque no estemos aquí contigo, estamos al pendiente de tu noticiero para cualquier cosa que se ofrezca aquí, igual invitar a los ciudadanos a participar en este programa y quedo a la orden de todos. Te lo agradezco. Como siempre, estaremos muchísimas al pendiente, gracias. También, Alejandra. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, ¿dónde puede? Si nos puede repetir la aplicación a la que tenemos que acceder también para hacer también esta petición y también tirar o hacer este proceso de manera puntual. Así es, la aplicación es JER, Junta, Entrega y Recicla, es la aplicación y la pueden descargar en su teléfono. Y pues nada, nosotros nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales, 070 o los teléfonos de Centro Cívico, y estamos a la orden. Como siempre, gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Igualmente, muchas gracias. Son las 7:39, 7:39. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más en Así Sucede Querétaro con la Fuerza de la Verdad. Gracias a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Haro, en este espacio de noticias. Pausa y volvemos. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la Fuerza de la Verdad.
Paridad de género aprobada en el Senado. Nuestro compromiso de... Así sucede en Querétaro, con la fuerza de la verdad. Bueno, gracias. Las 7 de la mañana con 42 minutos, 7:42. Vamos a platicar en un momento más justamente con el dirigente estatal del Partido Acción Nacional y también diputado local, Agustín Dorantes Lambarrí, entre otras muchas cosas, que hay temas también interesantes y candentes. Pero estamos con esta información de Alejandra Haro, que tiene que ver con los servicios públicos municipales, de estos contenedores. Para la información la tiene lista ya Giovanna Espinosa, de para que no tenga usted ninguna duda. Reitero, a través del 070 puede también meterse a la aplicación JER para que usted pueda seguir el caminito que está marcando las autoridades municipales, y si es posible pueda tener incluso, y me parece que ahí hay que verlo de esa manera, pues son 235 pesos que está, es un recurso que se está generando a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para pues la tarjeta Crobús, o bien para el pago de lo que podría servir la verificación vehicular, o el pago de la verificación vehicular aquí en Querétaro. Giovanna Espinosa tiene los detalles. El municipio de Querétaro, en conjunto con diferentes organismos, iniciará la campaña Recicla tus residuos eléctricos y electrónicos desde el 9 al 12 de octubre, informó la secretaria de Servicios Públicos de la capital del estado, Alejandra Haro de la Torre. El objetivo es que la ciudadanía lleve a los diferentes centros de acopio aparatos electrónicos que ya no necesita y que con ello estos sean reciclados. Además, si se hace desde la app Share App, podrán obtener descuentos de 235 pesos para la verificación vehicular y el mismo monto en recargas a tarjetas de Crobús, además de que se les donará un árbol dentro del programa Respira Querétaro. Colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente de Gobierno Federal, Semarnat, el Programa de las Naciones Unidas, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Querétaro y municipio, estamos lanzando esta iniciativa cuyo objetivo es realizar una campaña de acopio temporal con motivo del Día Internacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que se celebra el 14 de octubre, para contribuir con el manejo ambientalmente adecuado para este tipo de residuos electrónicos y eléctricos. Dentro de la jornada que tenemos organizado es un centro de acopio que vamos a tener del 9 al 12 de octubre de este año en las 7 delegaciones. Vamos a poner contenedores para que los ciudadanos puedan acudir a llevar sus electrónicos y aparatos eléctricos. También vamos a tener otro punto, otro centro de acopio en la Universidad Autónoma de Querétaro, afuera de Rectoría, y el otro aquí en Centro Cívico. Lo anterior en conmemoración del Día Internacional de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos. Los centros de acopio estarán ubicados en las 7 delegaciones, en el Centro Cívico y afuera de Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente en Querétaro se producen 1,000 toneladas de residuos de aparatos electrónicos al año, lo que significa 9 kilogramos por persona. Finalmente explicó que podrán entregar cargadores, cables, discos duros, iPads, laptops, tablets, tarjetas electrónicos, CPUs, baterías de laptop, bocinas de computadora, microondas, teclados, cámaras de vigilancia y consolas de videojuegos, entre otros. Hasta aquí la información. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Ahí tiene usted, pues, si tiene alguna duda, todavía están abiertos y disponibles los números telefónicos, el 070 en el gobierno municipal de Querétaro. Bueno, y está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al diputado Agustín Dorantes Lambarrí, que además es dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Rindió su informe de actividades. Me llama la atención, yo le preguntaría a usted, que nos hace favor de escucharnos, de sintonizarnos. ¿Usted se ha enterado de las actividades que ha realizado el diputado Agustín Dorantes Lambarrí de
alguna manera en su distrito, en su comunidad, en su municipio, para poder atender alguna situación, alguna causa. ¿Lo ha atendido en sus oficinas? ¿No lo ha recibido? ¿No lo ha atendido? ¿No lo ha escuchado? ¿O sí? Para poder conocer por lo menos este tipo de situaciones. Mi querido Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Aurelio, ahora sí me dejaste en una muy buena medición, en un muy buen reto, para saber justamente los habitantes del cuarto distrito, desde Los Arcos, allá por Calesta, hasta la UTEC, sí, y hasta la Trini, sí. ¿Qué tanto han sentido el trabajo del diputado? La verdad es que estamos haciendo un esfuerzo importante, estamos visitando 2 o 3 colonias a la semana, con el objetivo de que los ciudadanos sientan. En campaña nos criticaban y siempre me decían, es que solo vienen a pedir el voto y nunca regresan. Sí. Desde ese momento decidí que iba a estar en las colonias escuchando y trabajando en conjunto con los ciudadanos para tratar de gestionar y resolver los problemas que tienen las distintas colonias. Sí. También para dar a conocer justamente las atribuciones de un diputado, que él principalmente es legislar, crear leyes. También cuando vamos, rendimos cuentas, damos a conocer el trabajo que estamos realizando. Y en segundo lugar, nos ponemos a las órdenes, damos nuestra tarjeta con nuestro WhatsApp. Ajá. Cabe recalcar que mi informe será el 30 de octubre. Sí. O sea, todavía nos queda. Pero estás recorriendo, caminando y entregando. Decías además que los diputados hoy por hoy, como siempre lo han tenido, pero que no todos de repente asumen, tienen la obligación también de informar lo que están haciendo y lo que están trabajando, Agustín. Pareciera que los ciudadanos se sienten abandonados, se sienten olvidados, se sientan que no tienen una voz que los represente. También, si lo ves desde el otro punto de vista, es difícil. Sí. Imagínate un diputado que tenga que recorrer 170 colonias en 3 años, con más de 100,000 electores, sí, claro. Y es imposible que toques, sí, claro, todas las puertas, además que te abran y que puedas tener una conversación con la persona que vive en la vivienda. Entonces vas a una colonia y pues, se enterará el 5% de la colonia, cuando más, si tienen algún chat ahí te ayudan el presidente de colonias a subir la información. Uh-huh. Pero sí es un gran reto informar, claro, regresar, que la gente se siente atendida y sobre todo como no tienes la opción, la oportunidad de ejecutar políticas públicas directamente o recursos directamente en las colonias. Incluyendo, sí, a los desarrolladores que estén incumpliendo con la norma. Además, estamos ampliando el procedimiento. El procedimiento hoy es simplemente un impacto ambiental. Llevas un estudio de impacto ambiental, el CEDESU te lo aprueba y ya puedes ir para adelante. Y aquí lo que estamos buscando es que CEDESU puede intervenir en cualquier momento de la obra, desde la auditoría, para corregir en caso de que no se esté tomando en cuenta, en consideración, sí. cuidado de Querétaro. Y en tercer lugar, sanciones más severas. Esta todavía no la presento, estoy por presentarla. Queremos tipificar algunas conductas en el Código Penal con el objetivo de que se sancione a las personas que atenten con el medio ambiente. Hiciste además, junto con otras fracciones parlamentarias dentro del Congreso del Estado, un exhorto muy importante por el tema de Peña Colorado. Una visión muy ambientalista, diría yo, Agustín. Le tenemos que apostar a mantener el único planeta que tenemos. Querétaro está creciendo y no va a dejar de crecer. Mientras que Querétaro sea más seguro que el resto del país, mientras que Querétaro tenga un ingreso económico por arriba del país, la gente va a seguir viniendo porque se vive mejor. Pero esto trae grandes retos porque está llegando mucha gente. Las calles siguen siendo las mismas y los carros se han multiplicado de forma contundente. Sí. Y también, pues la mancha urbana está cada vez más grande. Si no logramos mantener estas 5,000 hectáreas de oxigenación de aire, de filtración de agua, y que además sirve de barrera natural para los escurrimientos que llegan, sí, a la ciudad, ¿qué quiere decir?
que las inundaciones no sean más graves. Claro, entonces, claro, claro. Vamos a tener una ciudad toda desordenada y desorganizada, y al rato con una calidad, le estamos pegando directamente a la calidad de vida de nosotros, pero sobre todo de las futuras generaciones. Entonces, estaba revisando en el cuarto distrito, 170 colonias, has hecho también gestiones, 390 gestiones, has visitado las 50 colonias a través de los 90 recorridos, 180 kilómetros, en fin, en esta numeralia que también ayuda y sirve para que también los ciudadanos sean los principales invitados a este primer informe de actividades legislativas, Agustín. Que lo más importante es la sensación, las experiencias, las percepciones de los ciudadanos. Claro. Los ciudadanos en algunas colonias se han dado cuenta que he estado ahí, con algunas hemos trabajado para lograr algunas gestiones. Una muy significativa fue lo que logramos en Paseo del Pedregal. Es una colonia que nunca fue entregada al municipio. No tenían servicio de recolección de basura, no tenían alumbrado público. Fuimos a tocar la puerta al alcalde Luis Bernardo Nava, y en conjunto con una de las presidentas de Colono, Susi y algunos otros. Sí. Y logramos modificar la calidad de vida de la gente. Tú imagínate llegar a tu colonia en la noche y que no tenga alumbrado público. Sí, claro, hay muchas. Como hay varias, porque una desarrolladora no hizo lo que le correspondía, y llegas a esa colonia y no hay recolección de servicio de basura. La verdad es que tenían un parecía que no estaban viviendo en Querétaro, ¿no? Bueno, ya están hablando de Jardines de la Hacienda, que quedaste en regresar y que no ha regresado, y tampoco ha regresado la diputada Elsa Méndez. ¿No es tu distrito, a lo mejor, Jardines de la Hacienda? Jardines de la Hacienda no es mi distrito, pero ahí vivo, y con mucho gusto quedaste de regresar, me dice el presidente de la Asociación de Colonos. Yo me pongo en contacto con él. ¿Sí? Con mucho gusto, no es mi distrito. Y que tampoco fue Elsa Méndez, que también dijo que iban a regresar y tampoco regresó. La invitación es a todos los diputados de las distintas fuerzas políticas, incluyendo el PAN, que es Elsa. Ajá. Que no dejemos de atender las distintas necesidades de las colonias y darle la cara a los vecinos, que gracias a ellos estamos aquí. Hay que ser recíprocos con la oportunidad que nos dieron. Estoy tratando de visitar otros distritos. He ido a colonias del primer distrito, he ido a colonias del segundo distrito. La verdad es que es complicado atender todos los distritos. Y más que el sexto distrito es un distrito con un representante panista, me estoy metiendo más bien en los que falta un representante del grupo parlamentario del PAN. Claro. Con el objetivo de que se sientan representados. Un contacto con los ciudadanos. Y te manda saludos nuestra maestra Lupita Montes. Ah, maestra, qué gusto saludarla. Te está escuchando. Igualmente, maestra, saludos. También es mi maestra ahora. Bueno, tú ya eres abogado. Sí, ya. Así que bueno, pues yo estoy ahí en esas mismas condiciones, pero te manda muchos saludos. Así que ahí estamos. Gracias, maestra. Y bueno, te tengo que preguntar también varias cosas como dirigente estatal del Partido Acción Nacional, que hoy por hoy están dando mucho de qué hablar. Hablabas hace ratito, ciudadanos que no se sienten representados, ciudadanos que de repente, pues preguntan qué es lo que va a pasar. Estamos recibiendo una serie de comentarios de vecinos, habitantes de la zona de la Pradera, con un asunto que tiene que ver con la distribución del agua, con una empresa que dice el gobierno municipal del Marqués, pues no se entregó debidamente y que tendrá que administrar como lo ha hecho desde hace 10 años, una empresa denominada Aqua, y que los vecinos están francamente preocupados, molestos, indignados por esta situación. ¿Qué les dirías a estos vecinos, Agustín? Justamente Rosa, con mi distrito, está al ladito del cuarto distrito. Ahí les paso mi WhatsApp para que me manden un mensajito y me comunique con ellos directamente. 4422-261002. Les pido que sea a través de WhatsApp, que luego se satura el teléfono. Es imposible estar contestando mientras siendo entrevistado por don Aurelio. Pero con un WhatsApp, mucho gusto. Yo te puedo reenviar los que tengo acá. Todos, por favor. Pero ahora, no tiene nombre, me decían algunos vecinos, porque hay represalias, porque hay muchas cosas, pero vienen los números telefónicos. ¿Te sirven? Sí, por favor. ¿Te los pido? Los quiero, los necesito. Y que te los manden a ti personalmente. Y si me lo mandan directamente o a través de tu conducto, estamos para servirles. El tema de la Pradera lo conozco porque es parecido a la problemática que existe en el refugio. ¿Qué va a pasar ahí? Hemos estado muy cerca de la SEA. La SEA ha estado inspeccionando constantemente la calidad del agua en la zona. Ha cumplido con los estándares mínimos, con los estándares que se requieren por parte del organismo. No conozco la falta de agua en la Pradera, porque la verdad es que no he visitado esa colonia. Uh-huh. Hasta donde entiendo, en el tema del refugio, el problema, el tema del refugio es áreas verdes, ¿no? Sí. Hay algunas áreas verdes descuidadas. Sí, sí, sí. Pronto
voy a visitar a las personas de la pradera para también entender cuál es su problemática y trabajando con ellos en buscar alguna solución. Sería bueno, están pidiendo también atención por parte de la Comisión Estatal del Agua. Yo sé que es un tema complejo. Dicen que ya la administración anterior, que encabezó Mario Calzada allá en el Marqués, fue quien hizo este acuerdo con la empresa que no concluyó. En fin, ahí está el asunto medio enredado, mi querido Agustín Dorantes. ¿Le vas a entrar a eso o no? No entiendo el asunto específico, pero le entramos con mucho gusto. Le entras con todo gusto. Claro. Y bueno, ¿qué hay con Guillermo Tamborrel? En días pasados hizo también algunos señalamientos y comentarios sobre pues lo que tiene que pasar y lo que tiene que hacer. Incluso tú hablaste de una posible amonestación en contra de quien se encarga de esta Comisión Estatal contra las Adicciones. ¿Qué vas a hacer y qué va a pasar y qué fue lo que dijo Tamborrel? Bueno, en el PAN siempre le hemos apostado a estar en estricto apego a derecho. Si nosotros mismos no cumplimos nuestra normatividad, pues estaríamos traicionando nuestra esencia. Lo que debemos de hacer en el PAN es simplemente aplicar el reglamento, aplicar la norma. Hoy estamos en el proceso de la consolidación de las instituciones dentro del partido. Se acaba de elegir al Consejo Estatal. Uh-huh. El Consejo Estatal deberá crear una comisión de orden y la comisión de orden será la encargada de sancionar a los militantes que incumplan con una norma. El presidente del Comité Directivo Estatal no es la persona que decide o que sanciona. Sí, claro. Será la comisión de orden, ¿no? Después del derecho de audiencia, de la garantía de audiencia, la que tomará la determinación de si está infringiendo o no está infringiendo y qué tan grave es su sanción. Convocó a una serie de reuniones y de actividades en favor de Felipe Calderón Hinojosa. Ese es el tema, ¿no? Está muy claro en el partido que no se pueden hacer actividades en favor de otro partido político. ¿Y esa es una sanción que ameritaría expulsión? La sanción más grave es la expulsión. ¿Podría ser el caso? Podría ser el caso, si la comisión de orden lo determina. Bueno, hay otro, es que hay muchos temas, pero sí quiero comentarlo rápidamente contigo. Nos vamos al municipio de Colón. Hay un panista muy distinguido, muy destacado, que se llama Diego Fernández de Ceballos, que debe 984 millones de pesos de impuesto predial. Hay otro panista, por lo menos en el gobierno municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, que dice que no hay arreglo, que no hay acuerdo, que van a tener que pagar. ¿Cuál es la postura del PAN en este caso, en este tema? ¿Quién va o van a mediar o qué van a resolver o cómo lo van a resolver? ¿Cómo se tendría que resolver por lo menos esta problemática? La esta situación respuesta social va de la mano justamente con la respuesta anterior. En el PAN creemos en el estricto apego a derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que hacer cumplir la ley y que se tiene que que sin distingo se tienen que pagar los impuestos, porque además los impuestos sirven para mejorar la calidad de vida de la gente, tener mejores servicios y para que tengamos las oportunidades mínimas todas las personas para que se puedan desarrollar. Si hay alguna diferencia en cuanto a los cálculos, pues tendrá que ser algún tribunal jurídico, jurisdiccional, perdón, el que determine el monto preciso de la deuda. Y sin distingo se tiene que pagar este monto. Imagínate lo que significaría para el municipio de Colón 984 millones de pesos, ¿no? En escuelas, en calles, en vialidades, en jardines, en plazas públicas. No recuerdo el presupuesto del municipio de Colón, pero me imagino que no ayudaría, llega a los 900 mucho. Millones de pesos al año. No, ayudaría muchísimo. Entonces, ¿no? Por entonces, eso está cifra... diciendo Diego Fernández tendrá que pagar el impuesto predial lo que debe. Lo que estoy diciendo es que toda persona que deba el impuesto predial o cualquier otro no impuesto le poner el nombre de debe de debe de pagar igualmente don el jefe Diego Fernández de Ceballos. Ahora bien, dime, hay que revisar y que los órganos jurisdiccionales se encarguen de determinar lo correspondiente. Es que yo, a mí no me gusta enjuiciar, sino en juicio a un militante del PAN que posiblemente haya caído o probablemente haya caído en un acto de fuera del reglamento, porque es la comisión de orden. Claro. Y el mismo ejemplo es, me preguntaban sobre la que no debería subir el tema, pero lo voy a subir. Me preguntaban ahorita sobre... nadie nos está escuchando, hombre. Viene. La denuncia que me hicieron por violencia política de género la diputada Laura. Sí, Laura Polo. En un caso personal, pues esperaré a los órganos correspondientes a que determinen si infringieron una sanción o no, si realmente fue en contra del estricto derecho. Desde mi punto de vista, por supuesto que no. Y ahí están las grabaciones. Siempre nos hemos mantenido respetuosos de las y de todos los diputados, de las distintas fuerzas políticas. Creo que los que han sido más agresivos en sus discursos han sido otros diputados, pero aún así hay que esperar a que los tribunales, en este caso el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, dé la sentencia correspondiente, y en ese momento haremos un posicionamiento político con base
en el propio juicio. Y hay otro asunto también en contra de otro panista, diputado federal, Felifer Macías, también por representantes diputados de Morena, en torno a una serie de situaciones que también ya conocimos. ¿Qué postura? Ahí, yo lo que podría decir, ya hay una sanción donde le da la razón al diputado Felifer. Recurrieron la sentencia, habrá que esperar a que la sentencia quede firme y en ese momento el partido dará un posicionamiento. Lo cierto es que no les está buscando, que estemos trabajando, que estemos cerca de la gente. No les gustan los programas de los gobiernos emanados del partido, no les gustan las acciones del partido, no les gusta el trabajo legislativo en la calle. Y pues yo más bien los invitaría a todas las fuerzas políticas a que salgan a la calle, sean pluris o sean de mayoría. Pues el chiste es atender y darle el rostro a los ciudadanos. Acuérdense que tenemos 10 diputados plurinominales en el Congreso, y 4 de ellos son de Morena, 2 del PRI, 2 del PAN, y los demás son del Verde, del PES, ¿no es cierto?, del Verde, de Querétaro Independiente. Correcto, correcto, y que obviamente son parte justamente de todas estas situaciones que se tienen que atender. Don Manuel Jaime Calzada te pregunta, pregúntale al diputado, por favor, si en su cuarto distrito entra a la colonia Puertas del Cielo. Puertas del Cielo, sí, entra a Puertas del Cielo. Sí, entra, porque ahí hiciste campaña, dice que te recuerda, que hiciste campaña. De hecho, ya he visitado Puertas del Cielo. Pero que no ha regresado, me dice don Manuel Jaime. Bueno, no estaba él, a lo mejor, pero no es lo que luego nos sucede. He regresado a Bolaños. Que no han hecho absolutamente nada en esta colonia, mi querido diputado. ¿Qué le contestas? Dos cosas. A ver, primero, dime. He regresado a Bolaños, he regresado a Puertas del Cielo. Estuve, de hecho, en un evento con el alcalde, donde estuvimos se llevó el programa de acciones prevenir de las 70 colonias que se están interviniendo para fortalecer el tejido social. Uh-huh. Y de hecho, ahí nos hicieron la solicitud de una cancha, se le hicieron al alcalde Luis Nava, y yo también recibí la solicitud y regresaremos a la colonia. Lo que sí hay que dejar muy claro es que a nosotros nos toca hacer las leyes y podemos ser el conducto de los ciudadanos para hacer gestiones específicas, pero no nos toca ni servicios públicos municipales, ni nos toca obra pública. Claro que sí colaboramos y coadyuvamos, me ha tocado hacer varias gestiones en materia de servicios públicos municipales y también varias en Puertas del Cielo. De hecho, en el marco del Día del Niño, ahí en Bolaños, que es en la parte baja de Puertas del Cielo, llevamos para toda esa zona unas luchas para todos los niños, y además estuvimos presentes en conjunto con el senador Mauricio Curi. Bueno, finalmente, y agradecerte como siempre, mi querido Agustín Dorantes Lambert, ¿y cuándo será tu informe de actividades? 30, ¿y en dónde? 30 de octubre, ajá. Pero lo más importante es que durante estos 13 días que tengo la posibilidad de dar a conocer mi trabajo, lo que vamos a hacer es recorrer como si fuera campaña. Es desde las 7 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Como si fuera campaña, fíjate lo que me dices, ¿eh? Sí, es que en campaña la verdad es que las agendas son muy absorbentes, ajá, y los ciudadanos se enojan de que en campaña dedicamos mucho tiempo a darnos a conocer. Y cuando somos legisladores no damos el tiempo de dar a conocer el trabajo que estamos realizando, claro, como diputado, como congresista. Ahora lo que queremos es dar a conocer el trabajo que estamos realizando como diputados, ser recíprocos con las confianzas que nos dieron. Y ahí voy a estar en Puertas del Cielo. Aquí me llevo el teléfono de Manuel y me pongo en contacto con él para avisarle el día de mi visita. Hay un tema también que hace ratito me comentaban del ISSSTE, que los dejaron sin médico, sin especialista, sin oncólogo. La gente en el ISSSTE, en este momento, en el Hospital General, van a hacer una manifestación hoy a las 10 de la mañana, que no hay presupuesto ni personal para atender a la gente para que les realicen las quimioterapias. Me dice Alejandra Altamirano que te pregunte, ¿cuál es tu postura? ¿Qué opinas como diputado? ¿Qué opinas también como dirigente estatal del Partido Acción Nacional? Justo estuve la semana pasada con algunos médicos y se quejaban de la mala atención que se está realizando en el ISSSTE. Me decían, no hemos recibido tan mala atención desde mucho tiempo o nunca la habíamos recibido. Falta medicinas y falta dinero para contratar doctores. ¿Y qué hay que hacer? El llamado es un exhorto a gobierno federal para que en el próximo presupuesto no descobije las áreas tan importantes de la administración pública. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que le apostamos a la austeridad, pero no le podemos apostar a la austeridad en educación. ¿Y van a hacer un exhorto? Por supuesto que sí. Un exhorto Los exhortos son como llamadas a misa también, Agustín, ¿no? Hay que hacer, es como el tema de Peña Colorada, hay que sumarnos todos, hay que sumar esfuerzos, hay que visibilizar el tema.
lo que no le gusta a los gobiernos es que tengan problemas mediáticos. Entonces, uh-huh, un exhorto ayuda para visibilizar el tema y para que la gente hable. Y entonces, sí, cuando vean que en las encuestas un tema les está afectando, es cuando echan para atrás. Entonces, lo que tenemos que lograr. Pero a ver, reducción en salud, reducción hoy en universidades públicas. Hoy hay una manifestación. 25 universidades. Van a hacer la huelga hoy. Y reducción también en todas las áreas que generan economía. ¿Qué te iba a preguntar justamente? Pueblos mágicos, desde emprendedurismo. ¿Qué es lo que están haciendo? Desarrollo para las zonas rurales o para los productores del campo. Los campesinos están enojados. En fin, hay cosas delicadas. O sea, le están pegando a la gente trabajador. Que si puedes dar, aquí ya des tu número telefónico, que si lo podemos repetir, tu número telefónico, para que se comuniquen contigo, mi querido Agustín Dorantes Lambert. Con muchísimo gusto. 4422-26-1002, por favor mándenme un WhatsApp, me interesa mucho trabajar en conjunto con ustedes, sea del cuarto distrito o se salga del distrito, estamos para servir. Gracias, Agustín Dorantes Lambert, te agradezco muchísimo, estaremos al pendiente y atentos, y ojalá que también podamos seguir y mantener esta conversación al aire, en voz alta, con la audiencia de Así Sucede Querétaro. Gracias, Agustín. Don Aurelio, estamos para servir. Don Agustín, que tengas buen día. Muchas gracias, querido Agustín Dorantes Lambert. Él es el dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, pero es diputado, integrante de la 59 legislatura, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Hacemos una pausa, 8:07, voy a platicar también con representantes del ISSSTE a nivel federal, obviamente, sobre un programa y un proyecto importante también para que usted lo tome en cuenta. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. De Boston Medical Group llamando al 01800.
101.1. Así sucede en Querétaro, con la fuerza de la verdad. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Le comentaba yo del ISSSTE, no, es del Infonavit. Hay un programa también muy importante que está llevando a cabo el Infonavit a nivel nacional. Y le debo referir a usted, vamos a comunicarnos a la Ciudad de México justamente con el vocero nacional del Infonavit en nuestro país, el doctor Gustavo Rivera Loret de Mola, que obviamente tiene temas importantes que referir sobre esta propuesta que está haciendo el Infonavit, a efecto de que también usted conozca los detalles y los pormenores de lo que obviamente se podrá realizar incluso aquí en Querétaro. Y bueno, es un programa, es la segunda fase del programa 90-10 que está implementando ya el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda, el Infonavit, en este gobierno de la República. Doctor, le saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que está allá en Querétaro. Gracias por tomarnos la llamada, doctor, y preguntarle de qué se trata, en qué consiste. La gente que nos escucha aquí en Querétaro a través de Así Sucede Querétaro se pregunta cuál es la finalidad y el objetivo que tiene este programa que se llama 90-10. Bueno, pues estamos muy contentos porque el pasado 10 de septiembre 31,000 mexicanos amanecieron sin una deuda con el Infonavit. Sí, y esto es posible gracias a que el Consejo de Administración aprobó 900 millones de pesos para otorgar descuentos. Son descuentos, no condonaciones. Sí. En esta primera ronda de descuentos ejercimos 485 millones, nos restan 415. Sí. Así que pues con la segunda buena noticia de que para finales de año, para noviembre, sí, vamos a poder hacer una nueva ronda de descuentos, así que para diciembre vamos ya a estar por encima de los 40,000 mexicanos y mexicanas beneficiados por este programa. En Querétaro estamos hablando de que llegamos a 632 personas por sí, descuentos, un monto total de descuentos que ascendieron a casi 10 millones y medio de pesos. Sí, y bueno, aquí lo relevante es que es un beneficio que se otorga a aquellas personas que ya pagaron al menos el 90% de su crédito, se les está descontando el resto. Y no solo eso, sino que es un beneficio completamente automático. El acreditado no tiene que hacer nada, por eso te digo que sí, simplemente sí, amanecen sí, sin sí, una deuda con el Infonavit. Sí. Y se van a enterar a través de sus patrones, a través de correos electrónicos oficiales de Infonavit o de sus estados de cuenta. Ahí se les va a notificar que ya recibieron este beneficio. Y con ello la gente también puede hacerlo, la consulta, hacer esta consulta, si son acreedores o no a este beneficio, doctor, si son parte de estas 632 personas o no, o serán notificadas formalmente por parte del Infonavit, doctor. Así es, siempre se puede buscar proactivamente al instituto, los invitamos a hacerlo. Sí. Lo pueden hacer a través de nuestro teléfono, que es Infonatel, es el 800-008-3900. También pueden entrar a nuestro portal, que es infonavit.org.mx, ahí hay sí, una banca en línea sí, que se llama Mi Cuenta Infonavit, es muy sencilla. O también sí, pueden acudir al centro de servicio que tenemos en la ciudad de Querétaro, en la colonia Balcón Campestre, en el Boulevard Bernardo Quintana, número 4038. Sí, ahí con mucho gusto también los atendemos. ¿Hay algún plazo límite para poder revisar, por lo menos, considerar esta información, saber si son o no acreedores a este beneficio, a este descuento, como usted comenta, doctor Gustavo Rivera Loret de Mola? Estoy platicando con el vocero nacional del Infonavit. ¿Qué diríamos al respecto, doctor? No, Aurelio, no hay ningún plazo definido. Como te digo, es automático y el hecho de que ustedes verifiquen, pues no condiciona de ninguna manera que reciban este beneficio, claro, ¿no? Eso es lo maravilloso. Y pues muy contentos porque si sale bien este primer ejercicio de descuentos a aquellas personas que ya pagaron al menos el 90% de su crédito, muy probablemente vamos a poder otorgar más en el futuro. Y aquí de lo que se trata es que Infonavit empieza a recompensar la voluntad de pago y el pago cumplido de sus acreditados. Es algo que nos ha pedido nuestro director Carlos sí, sí, Martínez, también el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo de Administración, y estamos muy atentos a hacerlo porque estamos conscientes que se tiene que aliviar la carga financiera de nuestros acreditados. Yo sé que esto es una extraordinaria, excelente noticia para muchos también derechohabientes del Infonavit, pero pregunto, ¿hay algunas otras propuestas también para atender el tema de la cartera vencida, el tema de los adeudos, el tema de lo que para muchos ciudadanos, por lo menos aquí en Querétaro, también son parte de las preocupaciones antes de que concluya este 2019, doctor? Sí, mira, te platico, Aurelio, si sí, tenemos un poquito de tiempo, fíjate sí, claro, que tenemos un programa que se llama Responsabilidad Compartida, lo dimos a conocer en febrero con el presidente de la República, y a diferencia sí, de 90-10 que va dirigido a aquellas personas que ya están por terminar de pagar, Responsabilidad Compartida es para aquellas personas que tienen deudas impagables.
deudas que explotaron muchas veces porque las personas mantuvieron un sueldo que se congeló en el tiempo mientras el salario mínimo incrementaba, porque recordemos que los créditos de Infonavit hasta 2016 se otorgaban en salarios mínimos, como si fuera otra moneda, pero esa moneda incrementaba cada enero y teníamos a todos nuestros acreditados con el Jesús en la boca de a ver cuánto va a incrementar mi saldo, y eso no se vale. Eso ya está cambiando. Entonces hicimos este programa responsabilidad compartida, que tiene como objetivo aquellas personas que tienen un crédito en salarios mínimos con 15 años mínimos de antigüedad y que hoy tienen una deuda impagable, o sea, 1.5 veces o más de lo que contrataron hace más de 15 años, pues estamos otorgando un descuento al saldo que ronda el 55%. En términos de monto estamos hablando de pues casi 300,000 pesos en promedio. Tenemos casos maravillosos. Por ejemplo, en Baja California, en Tijuana, tuvimos una señora que recibió un descuento de más de 1,000,000 de pesos. Y bueno, ese descuento al saldo lo que permite automáticamente es que la deuda sea más manejable, y si combinas eso con que el crédito pasa de salarios mínimos a pesos, entonces se estabiliza. Y además los pagos ya quedan congelados, nunca más van a pagar más. Digamos que Infonavit va a subsidiar de aquí a que terminen de pagar la diferencia que se provoque por el incremento del saldo, entonces ya se queda congelado la mensualidad. Pues da muchísima estabilidad y certeza a nuestros acreditados que menos tienen y más lo necesitan y cuyas deudas y cargas financieras también tenemos que aliviar. Caray, dos buenas noticias. Yo solamente diría, y además agradecerle, doctor, como siempre, que nos ha hecho favor tomar esta llamada para Así Sucede Querétaro, el Infonavit vivo y el Infonavit trabajando en lo que obviamente tendría que ver con uno de los temas pues básicos, fundamentales, prioritarios para cualquier ser humano, que es el patrimonio familiar, que es la vivienda, que es el hogar, que es la familia, y que pues habrá que encontrar esos mecanismos a través de una disposición que ofrece también el gobierno de la República para que estos beneficios realmente lleguen a quienes así lo requieren, doctor. Así es, Aurelio, muy contentos porque si sumas los casi 40,000 beneficiarios de 90-10, y los más de los 194,000 que vamos a tener al final del año con responsabilidad compartida, pues estás hablando de casi pues 250,000 personas que están recibiendo beneficios bien importantes para aliviar sus cargas financieras. Sin duda alguna. Bueno, pues doctor, le agradezco mucho que nos haya hecho favor de tomar la llamada. Solamente me están preguntando la audiencia de Así Sucede si pudiera definir con toda puntualidad cuáles son los criterios de elegibilidad, pues, en este programa 90-10, ¿no? 90-10, para que la gente aquí en Querétaro lo pueda tomar en cuenta brevemente, doctor, si no tiene inconveniente. Qué buena pregunta, porque realmente el único criterio es que ya hayan pagado al menos el 90% de su crédito. Es un programa universal, no tiene que ver con el nivel socioeconómico, con dónde viven. Obviamente, pues es algo que todas las personas que hayan ya al menos pagado el 90% de su crédito lo están recibiendo. Y cualquier duda que tengan, pues les reitero, búsquenos a través de Infonatel. El 800-008-3900 es el teléfono, o también búsquenos en nuestro centro de servicio que tenemos ahí en el Boulevard Bernardo Quintana, o en nuestro sitio web, que es infonavit.org.mx. Pero insisto, es automático y no tienen que hacer nada, y es algo universal. El criterio principal es que tengan un crédito que ya hayan pagado al menos al 90%. Bueno, me piden, ya sabe, también hay ciudadanos, me dice Marta Alicia Hernández, ellos solicitaron un crédito ya hace algunos años, tenían un sueldo de 5,000 pesos, de repente se quedaron sin trabajo, se acercaron al Infonavit, pero no han tenido respuesta. El Infonavit no hay accesibilidad de ninguna manera. Aquí en Querétaro hay que buscar el mecanismo, hay que buscar la forma, hay que buscar la opción, y si no, a través del 0800, doctor, ¿qué podemos hacer finalmente? Bueno, ahí yo la verdad es que primero que nada le pediré una disculpa, porque pues sí eso sucede muchas veces. Estamos conscientes de que puede mejorar la atención y debe de mejorar, estamos trabajando en ello, pero también decirles que pues claro que esa situación que están viviendo pues es algo que otros acreditados viven, y que tenemos diferentes maneras de ayudarlos. Entonces yo les reiteraría que sí se acerquen a nosotros, en este caso puntual, dado que ya han intentado por diferentes vías, que nos busquen en el centro de servicio, que está ahí en Boulevard Bernardo Quintana. Con mucho gusto los atendemos. Si por alguna razón tienen problema, pues búsquenos a través de correo electrónico, que nos llamen en 800-008-3900, y así también nos ayudan a identificar pues dónde estamos fallando en la parte de atención, en qué eslabón de la cadena estamos fallando, y nosotros atenderlos personalmente. Bueno, pues aquí agradecidos además por tomarnos la llamada, es el vocero nacional del Infonavit, el doctor Gustavo Rivera Loret de Mola. Le agradezco, doctor, y aquí nos ponemos a sus órdenes, abiertos y muy amable como siempre por tomarnos esta llamada, y que podamos seguir platicando con la audiencia de Así Sucede y con la sociedad queretana a través de usted, doctor.
Claro que sí, nosotros encantados, yo encantado, y obviamente cuando estemos por allá, que espero que sea pronto, hay muchas cosas que hacer en Querétaro, sí. También los acompañaremos con el director general. Estaremos al pendiente, como siempre. Gracias, doctor, que tenga buenos días otra vez. Igualmente, hasta luego, un abrazo. Muchas gracias. Son las 8:21. Así se llama Infonavit 9010. Es un programa en el que se premia la voluntad de pago de aquellos acreditados que han cubierto al menos el 90% de su crédito, por lo que se les va a hacer este descuento del saldo restante. Los criterios son acreditados que hayan cubierto el 90% o más de su monto de crédito otorgado, el saldo inicial contra el saldo a la fecha de corte, y los créditos denominados en veces salarios mínimos, como también con por lo menos 5 años de haber sido originados, de todos los niveles salariales, créditos sin distinción del régimen de amortización, lo que le llaman el ROA o el REA, prórroga, en fin, que pues usted lo podrá también atender. La vigencia y los resultados esperados será a partir del 2 de septiembre, que se puso en marcha ya este programa que así se llama 9010. Pregunte usted pues al Infonavit si tiene alguna duda, y la vigencia será hasta el próximo 31 de diciembre de este año o hasta agotar el presupuesto de 900 millones de pesos. El beneficio a por lo menos 40 mil, se pretende beneficiar a por lo menos 40 mil acreditados a través de la liquidación del saldo remanente, siempre y cuando a la fecha del corte en que se realice el siguiente proceso cumplan con todas estas características que establece el programa del Infonavit. Había 31 mil familias beneficiadas, 15,647 digamos en descuento promedio por el acreditado, y un monto de 485.4 millones de pesos, monto total de este programa de beneficio, que significa una buena noticia por lo menos para los derechohabientes del Infonavit, que ya daba cuenta el doctor Gustavo Rivera Loret de Mola. Son las 8:23 de la mañana, hacemos una pausa, regreso enseguida con más En Así Sucede Querétaro. Y le debo referir también a usted, vamos a platicar aquí en cabina con un artista también distinguido y querido en Querétaro. Gracias con don Rafael Aguirre, un artista plástico, tendrá su exposición 40 años con el color en las manos, con quien vamos a platicar en un momento más con muchísimo gusto. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Entre la villana maléfica y la princesa.
Estéreo Cristal 101.1. Eres tú. Al WhatsApp 4425. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros además en Así Sucede Querétaro, siempre con la fuerza de la verdad. Y bueno, en un tema que también me parece importante y que yo revisaba en diferentes medios de comunicación, por cierto, en la misma trascendencia que ha tenido el maestro Rafael Aguirre después de 40 años de historia en las artes plásticas en nuestro país, y yo me atrevería a decir en otras latitudes, en otras partes del mundo, donde también se ha presentado, y que pues sin duda alguna es un hombre que ha trabajado justamente en favor del arte, de lo que significa esta posibilidad de hacer del color, de hacer de la plástica, de hacer de la expresión pues plástica o pictórica, justamente una forma también de señalar, de comentar, de decir cosas al mundo que lo ve, que lo aprecia, que le percibe en estos mismos colores. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias, maestro. Buenos días, maestro Rafael Aguirre. 40 años de artista plástico en Querétaro. 40 años por la mañana, porque por la tarde ya son como 80, el cuerpo ya no responde igual. Ya no es lo mismo que lo no mismo. No responde igual, por más que le metemos aceite y a veces hasta un vinito blanco, un vinito tinto, pero no, el aceite ya no funciona. Oiga, ¿y cómo hay que vivir esta experiencia y esta historia? Yo le quería preguntar, le decía yo de algunas cosas que pensaba y se me venían a la cabeza de repente cuando sabía de esta entrevista, y decía, ¿de qué color es Rafael Aguirre? Porque tiene una serie de infinita, además, en sus expresiones plásticas, que verdaderamente cautivan y que verdaderamente emocionan a mucha gente que hemos tenido oportunidad de ver su trabajo, maestro. Rafael Aguirre es en ocasiones un tono verde seco y en ocasiones un tono rojo. El rojo que es agresión, que es furia, que es coraje, pero también es pasión, es deseo, es amor. Entonces estoy en el filo de la butaca, en el filo de la navaja. A veces pasión. Y a veces fuerza, enojo, coraje. Sí. Y se ve en mi obra. Sí, es una obra muy intensa, una obra llena de colorido. Y sí, como dices, el color en las manos lo llevo desde hace 40 años y sigue ahí. ¿Y cómo surge esta idea, digamos, de repente cuando alguien dice, yo soy ingeniero, soy abogado, soy locutor, soy periodista? Y si sabes que yo soy artista plástico, ¿cómo surge? ¿De dónde se, cómo se descubre esta infinidad de colores que de repente llevan ustedes en el alma, maestro? Fíjate que mi intención de ser artista inició muy niño. Dije, yo quiero ser pintor. Sí, o quiero ser actor, pero más pintor. Sí. Y le comento a mis padres, yo quiero inscribirme a la escuela de artes. Y me dicen, no, los pintores son unos perdidos, bohemios, borrachos, trasunantes, mujeriegos, pendencieros, vagos, están perdidos. Dije, yo quiero ser eso. Me queda perfecto. Yo quiero ser eso. Pero fue tanta la insistencia, fue tanto el machacón de casa. Sí. Que cuando me di cuenta ya estaba inscrito en la universidad. Sí. Pero saliendo de la universidad, ejercí un año para cumplir con las labores propias de mi título. Ajá, sí, que tiene. Que vieran nada. Que. Pero al año fui a casa, les dije, aquí les dejo su profesionista. Ajá. Y ya se va el artista. Ya se va el pintor, ya se va el artista, el maestro. Y ahí empecé a producir. Sí. Para bien me corrieron de la chamba. Ajá. Eso complementó. Para bien. Complementó perfecto. Dijo, el mensaje está claro. Sí, y cuando me di cuenta ya estaba en una plaza del arte, en San Jacinto, en San Ángel, pintando, conviviendo con un centenar de artistas, los cuales después de las primeras impresiones me echaron un lado, me apestaron y mandaron a la fuente lejos de todos los artistas. No entiendo por qué, pero quedé relegado en la plaza. Pero yo era feliz, yo estaba en lo que yo quería, disfrutándolo. Y aparte, decía, qué absurdo.
me alejan para que no esté en la primera fila, pero la gente que viene a ver arte va hasta el último rincón antes de decidir. ¿Qué tuvo usted que ver algo con la construcción, maestro? Sí. ¿Qué? Pues gran trascendencia en otros países, en otros lugares, y de repente nos hace falta darnos una miradita, como la que haremos mañana, maestro. No nos quitamos el estigma de la Malinche. Sí. Solo si eres mexicano y logras el triunfo afuera, triunfas en México. Sí, sí, sí. Sí, si sí, no, sí. Sigue sin contar. Rafael Aguirre, 40 años, con el color en las manos, mañana en esta exposición especial para todos ustedes que nos hacen favor de sintonizarnos, mañana 10 de octubre a las 8 de la noche, la entrada en la casona de las cinco ¿para patios. ¿Para quiénes son los invitados, maestro? A la gente que aprecie el arte, nada más. Tienen que llegar y decir, yo aprecio el arte, y pueden pasar. Sí, claro. Es la única contraseña. es la contraseña, el password, para que usted pueda también entrar y descubrir. ¿Cuántas obras se van a exponer mañana? Se van a exponer 32 obras más una que voy a pintar ahí mismo en ese momento. Las 8:30 empiezo a pintar un lienzo, el cual al final de la culminación de esa obra, sí, ahí mismo se va a subastar o se va a rifar, ya veremos qué hacemos con él. ¿Qué hacemos? La vida es libre, la vida es esa emoción que debemos tener. Ustedes con ese talento que tienen para poder plasmarlo en una obra como estas que usted va a conocer el día de mañana. Y si no, también lo puede buscar, está en Facebook, lo veo que está también. Estoy en las redes sociales, está en Facebook, ahí viene parte de la obra, del trabajo, del esfuerzo. Yo recorrí algunas situaciones, vi varias entrevistas que le hicieron en medios nacionales, maestro, lo cual me da muchísimo gusto y para mí es un
un honor poder entrevistarlo y platicar con usted esta mañana, pero pues la invitación es que el arte se convierta justamente en esta, en este despertar para que podamos transformar y cambiar y tener un mundo mejor, un mundo distinto, maestro. La vida dura tan poquito, 40 años de hecho fueron tan cortos que volteo y digo, ¿cómo que 40 años ya pasaron? No es posible. Sí, sí, sí. Es tan poquito y pasa tan rápido que vamos a hacer lo que nos gusta. ¿Vamos a disfrutar la vida o vamos a disfrutar lo que estamos haciendo? Claro. Hay que cambiar nuestra visión, nuestra misión y nuestro momento en esta vida. Se pinta con el alma, se pinta con el corazón, se pinta con la razón, se pinta con las ganas de poder decir todo eso que se quiere decir con la se boca. Se pintan ideas que ves con los ojos, digieres con el cerebro y los creas con las manos. Maestro Rafael Aguirre, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día. Nos vemos mañana. Ahí lo espero. A las 8 de la noche en la casona de los Cinco Patios, aquí en el Centro Histórico de Querétaro, para que conozca, disfrute, aprecie y también pues dé su mirada, la mirada del ciudadano, la mirada de la gente a la obra, al trabajo que durante 40 años ha sido la parte fundamental del alma, de la existencia de Rafael Aguirre, maestro de las artes plásticas, que se presenta aquí en Querétaro. Gracias, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes la contraseña y ahí te espero. Ahí te espero. Muchas gracias, maestro. Que tenga buen día. 8:37 de la mañana. Yo aprecio el arte y bienvenido. Pausa. Regresamos enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Porque sabemos que... Hearts alive, fire storms. When they strike, we feel the love. Sparks of fire, they ignite our bones. When they strike, we love.
3800. Así sucede en Querétaro, con la fuerza de la verdad. Resumen, así sucede en Querétaro. Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que enviará una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en la que fijará la postura de México respecto al T-MEC y también le pedirá su contribución y apoyo para la aprobación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La señora Pelosi, voy a enviarle una carta el día de hoy, fijando nuestra postura, pidiéndole su contribución, su apoyo para que la Cámara de Representantes en Estados Unidos, la Cámara de Diputados, apruebe el tratado. La Comisión de Gobernación del Senado rechazó la procedencia de las tres solicitudes de desaparición de poderes en Tamaulipas, Veracruz y Guanajuato, tal como lo solicitaron las bancadas del PAN y Morena, por lo que dio por concluido el tema al ordenar que se archive definitivamente. Considero que hemos actuado con prudencia, con responsabilidad y sin precipitación alguna. Solicitamos incluso la ampliación del plazo legal a la mesa directiva para que no fuésemos objeto de presiones o de acciones fuera del procedimiento. Entonces creo que se ha hecho pues un trabajo serio, responsable, un buen ejercicio. El Senado aprobó la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 111 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones, entre exigencias de que sea investigado por su presunta responsabilidad en el caso Atenco, tráfico de influencias y otras acusaciones en su contra. Parece muy claro que el ministro Medina Mora no puede ser en esta Cámara enjuiciado. Yo no tengo nada en favor de él, pero tampoco en contra. Soy enemigo de estigmatizar y de acudir a linchamientos mediáticos. Soy adversario congruente de que el principio de presunción de inocencia y el principio de debido proceso tiene que aplicarse a todos, sin distingo. Pasión, entrega, devoción, estadísticas, resultados, fechas. Así sucede deportes.
Muchísimas gracias. Las 8:46, 8:46. Como siempre, gracias por seguir con nosotros en Así Sucede Querétaro. Estamos listos con los deportes. Mi querido Víctor Monroy, de nueva cuenta, buenos días. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, amigo, aquí andamos. Tarde, pero sin sueño. Y seguro, aquí estamos. Seguro. Oye, pues ahorita esta semana, que es fecha FIFA, de hoy hasta el próximo 15, los equipos del fútbol mexicano, en general, en el resto del mundo, pero hablemos del fútbol mexicano, aprovechan para hacer ajustes, para tratar afinar algunos puntos claves para continuar con su actividad. Otros toman algunos días de descanso, otros mantienen, tienen partidos amistosos, en fin. Sin embargo, es también un momento en el que muchos equipos acuden a la autocrítica, y uno de ellos es Pumas, donde Miguel González Mitchell, el técnico de los universitarios, señaló que la inconsistencia que ha tenido su equipo ha sido el que ha provocado que pocos apuesten por ellos. Sin embargo, destacó que a esta altura del campeonato tienen el futuro en sus manos para lograr un cupo a la pelea por el título. Aquí las palabras de Miguel González Mitchell. Adelante, por favor. Que estemos en una, o que nos tengáis catalogados en una posición en la que no sabéis muy bien qué va a pasar por nosotros, ¿no? Nadie arriesga con nosotros. Lo que, siendo objetivos, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las estadísticas, estamos en el sprint final en una buena posición. Algunos de los que vienen por detrás tienen que descansar, algunos de los que tienen por delante tienen que descansar, y tenemos 6 partidos apasionantes. Bueno. Ahí está, 6 partidos todavía que faltan. Todavía, y bueno, pues uno de ellos, el próximo 26 de octubre estarán visitando aquí el Estadio Corregidora para enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro. Los Pumas se encuentran en ese momento en la octava posición con un total de 18 puntos. Y en esta fecha FIFA, bueno, que inicia el día de hoy, pues sí, vamos a encontrar algunos encuentros atractivos. Hay duelos amistosos, hay de eliminatorias en Europa, el debut de varias selecciones en la Liga de Naciones. Se nos viene en los próximos días. Entre los partidos que destacan, pues se encuentra el de Alemania en contra de Argentina, hoy 1:45 de la tarde allá en Dortmund, en Alemania. Y bueno, pues incluso se sabe que Agustín Marchesín, portero argentino, pues será el titular defendiendo el arco de la albiceleste en este encuentro, que será a la 1:45 de la tarde. Así es que pues un horario cómodo, botanero también. Botanero, sí, ¿no? Sí, para ver el partido. Sí, cervecero, pero no, botanero. Botanero, sí. Mitad de semana, entonces. Sí, todavía hay que, falta tantito. Todavía falta poquito. Oye, fíjate que ya que hablamos de futbolistas. Sí. Aquí vamos con la otra cara de la moneda. El futbolista francés Jérémy Ménez sigue dando de qué hablar en el fútbol mexicano. Esto luego de que salieron a la luz videos en fiestas que incluían pues mujeres, alcohol y drogas mientras militaba en el América. Estos videos que fueron filtrados por una mujer que convivió con el futbolista, ella dice que pues el francés fingía estar lesionado y que en la América sabían de su comportamiento, que Miguel Herrera y sus compañeros pues conocían el estilo de vida del actual jugador del París Fútbol Club. Sí. Y que pues incluso esto generaba que sus compañeros y Herrera pues no lo querían en el equipo, y a pesar de que es un buen jugador, pues desafortunadamente la fiesta, el alcohol y por lo menos en los videos donde están circulando en redes sociales, pues sí se ve en momentos de exceso, y ahora pues está jugando en la segunda división de Francia. Qué pena por este futbolista Jérémy Ménez, que aquí en México pues tuvo una participación discreta, y quiero asumir que pues tiene mucho que ver este asunto de las fiestas. Ya para terminar, te cuento que el día de hoy en las series divisionales de la Major League Baseball se estarán definiendo 2 invitados para que estarán cerrando ya la serie divisional. Los Bravos de Atlanta enfrentan a Cardenales el día de hoy a las 4:02. Están empatados la serie a 2, en tanto que a las 7:37 también con empatado a 2 la serie, los Dodgers en contra de los Nacionales de Washington. De los Nacionales de Washington. Voy Dodgers, Voy Dodgers. Bueno, siempre he leído desde el Toro Valenzuela a los Dodgers. Cómo no. Y de estos equipos es uno de los que más clásicos de otoño. En la
Liga Nacional. A ver qué tal les va en la Liga Americana. Pero bueno, gracias, Víctor Monroy. Gracias, hasta amigo, mañana. Que tengas buenos días. Gracias. Nos vemos mañana, primero Dios. 8:51 de la mañana. Que tengo 100 mensajes de lo del tema del agua, que no, que en la pradera. Hoy en la noche vamos a estar con en golpe de mesa. Por cierto, vamos a platicar con el vocal de la Comisión Estatal del Agua, don Enrique Avedrop Rodríguez, que le agradezco y aprecio que en Televisa Querétaro a las 8:30 de la noche estaremos transmitiendo con mi compañero Andrés Esteves, Alma González, en golpe de mesa. Obviamente le voy a entregar en propia mano pues, estos mensajes para que también le conozca que obviamente está enterado de esta problemática y de esta situación que trataremos hoy en la tarde noche a través de Televisa Querétaro y en la 107.5 de la frecuencia modulada de Grupo Radar. Tengo que hacer pausa, una pausa, regreso enseguida con más. ¿Bien? Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. Bueno, gracias, me estaba platicando con don Marcos Espitia. Vamos a invitarlo a este jovencito con mucho gusto y vamos a ver qué podemos hacer para pues seguir con esta causa, con esta situación. Es un jovencito de 23 años, es sordomudo y también pinta y quiere ser artista. Me dice, escuchaba la entrevista con el maestro Rafael Aguirre y pues él también quiere que conozcamos la obra de su hijo, de su para la última gira del Príncipe de la Canción para José José. Déjeme comentarle que incluso hasta la Secretaría de la Defensa Nacional está detallando apoyo para el traslado de las cenizas de José José a través de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, darle el último adiós al Príncipe de la Canción. Ya están llegando cientos de fans de José José ahí a Bellas Artes. Ya están presentando hasta la carroza fúnebre donde estará pues el féretro de José José para realizar estos homenajes que se realizarán, uno en Bellas Artes, en la Basílica de Guadalupe, donde habrá también
también una misa de las cenizas de José. Dice, ¿no? De José. El otro José pues, se quedó en Miami. El otro José se quedó en Miami. Pero pues luego también pasarán ahí por la colonia Clavería, donde él pues vivió buena parte de su juventud y donde inició su carrera artística. Antes de despedirnos, llega de nuevo a la ciudad Expo Bebé. Ya la escuchó usted ahí con nuestros compañeros de Así Sucede Querétaro y también de la 101.1 de la frecuencia modulada. Expo Bebé es el mejor evento de maternidad en el centro del país. Imagínese usted, más de 5,000 productos y las mejores marcas. Descuentos del 10 al 60%. Es del 19 y 20 de octubre. 19 y 20 de octubre aquí en Querétaro, en el Querétaro Centro de Congresos específicamente, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Dale lo mejor a tu bebé. Síguenos en nuestras páginas de Facebook y aprovecha las promociones que Expo Bebé tiene para ti. Transporte gratis, por cierto, si quieres visitar y llegar estos días 19 y 20 de octubre al Querétaro Centro de Congresos. Habrá transporte gratuito cada media hora desde el domo de el Gómez Mori. Nos vemos pronto. ¿Saben dónde? Aquí, en la Expo Bebé, 19 y 20 de octubre, en Querétaro, Querétaro.